Bien, amigos y amigas de Expansión Industrial, bienvenidos a esta emisión más de Expansión Industrial dedicado a la industria de la cinematografía. Hemos dedicado este programa, hemos titulado, mejor dicho, este programa como Baja California de Película. Y bueno, tengo un enorme entusiasmo de compartir con ustedes este gran tema, el cual vamos a desarrollar a lo largo de esta hora, aquí desde los estudios Baja Estudios en Rosarito, Baja California. Y bueno, hemos identificado para fortalecer uno de los brazos económicos de nuestro estado a la cinematografía. Se ha hablado mucho del tema en nuestro país y en nuestro estado, y bueno, para fortalecer tanto la imagen de nuestra entidad, nuestra región y nuestro país, se ha visualizado a este sector como una de las áreas que pudiéramos detonar si le dedicamos, obviamente, una política pública adecuada. Y para ello nos acompañan aquí en el estudio, desde donde estamos llevando a cabo esta grabación, en los Baja Estudios en Rosarito, Baja California. Tengo el gusto de presentar y agradezco el tiempo que nos dedican para hablar del mismo a la diputada Edna Mireya Pérez Corona, presidente de la Comisión de Turismo de esta 19ª legislatura de nuestro estado. Edna, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable. Bien, gracias, Rosy. Al contrario, bueno, pues Edna nos va a comentar de una iniciativa que en este 2009 todavía, porque este programa va a ser transmitido todavía en lo que queda del 2009, y esperemos que para el 2010 tengamos una buena respuesta, Edna, con relación a esta iniciativa. Vamos a platicar de la misma más adelante. También tengo el gusto de presentar a Gabriel del Valle Borges. Él es el coordinador de la Comisión Estatal de Filmaciones del Gobierno del Estado de Baja California. Gracias por tu tiempo, Gabriel. Gracias por la invitación, muy amable. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe Irán Collantes López. Él es el presidente de la Asociación de Cineastas de Baja California. Irán, bienvenido. Muchas gracias, Rosa, por la invitación al programa. Y bueno, también nos va a acompañar en un momento más con un testimonio, un joven talento bajacaliforniano como lo es Emiliano Castro Vizcarra, director de Castro Estudios. Y bueno, no pudimos escoger mejor escenario que el estar aquí en lo que en su momento fue uno de los estudios, y es uno de los estudios más importantes enclavados en el norte de nuestro país, como lo es Baja Estudios aquí en Rosarito, Baja California. Y yo quiero pedirte, Edna, si te parece, como prácticamente el motivo del programa por lo que lo estamos abocando en esta emisión, es tratar de comprender tanto el trabajo legislativo y de qué manera esta iniciativa puede incidir en un sector que aquí están tanto Gabriel como Irán, nos van a platicar de cómo en 1997, ¿no? Tuvimos un boom de esta industria en Baja California, y bueno, ¿cuáles fueron los factores que se fueron dando a lo largo de estos más de 12 años, ¿no? De que tuvimos filmaciones sumamente importantes, y bueno, para ello están aquí nuestros invitados, y de igual forma tú, y quisiera que le platicáramos a nuestro auditorio, porque me di a la tarea de leer tu iniciativa. Veo tres ejes que están los que le dan vida y le dan corazón a esta iniciativa. Hablábamos previo al incorporarnos aquí al panel de la parte más importante, que es la parte de la promoción, la parte de la difusión y el fomento a esta gran industria, ¿no? Entonces, y considerando que estamos pues literalmente colindando con la meca del cine norteamericano, pues yo creo que y el gran talento que hay de cineastas locales, que aquí nos dará cuenta Irán del tema, ya con una carrera, con una licenciatura, aquí por parte de la Universidad de las Californias, que son de las pocas universidades que tienen esta licenciatura como tal, ¿no?, en nuestro país. Entonces yo creo que hay muchos factores, Edna, si te parece, vamos compartiendo en nuestro auditorio en qué parte nos encontramos posterior a que esta iniciativa se prepara y se lanza una serie de foros, etcétera. Entonces, si te parece, vamos por el principio, ¿cómo surge esta iniciativa? Con muchísimo gusto, Rosy. Yo creo que tú ya diste una excelente introducción y definitivamente tiene que ver con el interés de los cineastas, de los productores, de los actores, de los estudiantes de cinematografía y desde luego y también de la parte gubernamental, desde el ejecutivo, el poder ejecutivo. Entonces, siendo la cinematografía o esta coordinación que encabeza Gabriel del Valle, parte de la Secretaría de Turismo y como presidente de la Comisión de Turismo, incluimos en una primera ley de turismo que fue aprobada este año la parte del turismo cinematográfico. Cuando esto es, también los promotores y los productores nos dicen, ah, caray, sí, pero no. Queremos algo especializado para nosotros. Somos una entidad diferente.
somos artistas, sí, pero también creamos desarrollo económico. Es por eso que se hace una normatividad, se crea una normatividad que específicamente nos hable, como tú bien decías, de la promoción, del fomento y del desarrollo de la industria cinematográfica para el estado de Baja California. Esto nace en función de una buena cantidad de foros que se realizaron los primeros cinco, nada más los primeros cinco, en Tijuana, Baja California, en las instalaciones precisamente de la Universidad de las Californias, ¿sí? Entonces, de ahí nace el interés, un borrador que dista mucho de lo que hoy tenemos como producto terminado ya, presentado ante el Pleno del Congreso en el mes de julio, ya mucho más avanzado, porque logramos concatenar no solamente la parte legislativa y la parte normativa o jurídica o legal. Además, nos unimos y hicimos una excelente mancuerna, creo, con la parte técnica, con la gente que realmente sabe de cine, que realmente sabe de producción y que finalmente serán las personas que, allende 3 años de terminada la gestión de un legislador o de un gobierno estatal, bueno, seguirán siendo productores, seguiremos teniendo estos estudios maravillosos y seguiremos teniendo otros estudios y locaciones maravillosas como tenemos en todo el estado de Baja California. Entonces, son muchos de los factores que intervinieron y que aportaron e enriquecieron esta normatividad, que pretende ser la que rija los destinos de la promoción, el fomento y el desarrollo. Gabriel, escuchando a Edna y obviamente la preocupación, previo al programa decíamos, es que Gabriel duerme, sueña y piensas en el cine. Yo creo que no estás sumamente empapado con tus colegas aquí también de la parte de San Diego, hay una gran interacción. Entonces, de lo que hemos hecho, a mí me gustaría también porque se han hecho cosas muy buenas. Claro, por supuesto. De lo que hemos hecho, pero si hablamos en términos competitivos, la competitividad, en ocasiones cuando nos medimos, vemos cómo otros países van avanzando mucho más rápido que nosotros. Vemos, por ejemplo, Australia me maravilla cada vez que hablo de ella, Canadá, de Inglaterra, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Entonces, nos quedan 2 minutos, pero antes de irnos al corte y respetando a nuestro productor, quisiera que pudiéramos hablar brevemente antes de irnos al corte y seguir conversando en el siguiente bloque que vamos a seguir hablando del tema, que nos platicaras de cuáles fueron, vamos a, si te parece, en el tiempo, 1999-2009. Se hicieron bien muchas cosas, se construyó un gran estudio, se hizo una gran película, una película que ganó muchos Óscares, muchos premios, una película muy importante, puso a Rosarito y a Baja California en el mapa de la industria mundial, de la industria cinematográfica, y no nada más cinematográfica, sino turísticamente. La creación de este estudio fue muy importante para el estado en sí. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no se le dio la continuidad de vida. A lo largo de estos 12, 13 años que tiene construidos el estudio, se han filmado grandes películas, pero hace falta mucho por hacer. Mencionaste Nueva Zelanda, con 3 películas del Señor de los Anillos, crearon una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo, a la par de Hollywood. De hecho, muchas de películas de Hollywood se hacen en Nueva Zelanda. ¿Por qué no se hacen en Rosarito, que estamos a 3 horas? Porque hace falta sentar bases, hace falta una visión de industria, una visión de ver al cine como un proyecto de desarrollo económico real, que es lo que estamos tratando de hacer en este gobierno y lo que estamos tratando de hacer a través de la Comisión de Filmaciones y del propio Secretario de Turismo del Estado. La parte de lo que es la ley es una parte importante, es una de las partes más, es una de las bases. En este momento estamos retomando el camino. Siento que estamos retomando el camino. Se debieron haber hecho muchas cosas que no se hicieron en su momento para crear una verdadera industria. Sin embargo, estamos convencidos de que las filmaciones pueden ser un parteaguas y algo muy importante para el desarrollo económico de Baja California. Pues si te parece, de eso vamos a seguir hablando después de estos mensajes, que gracias a nuestros patrocinadores nos pudimos trasladar hasta aquí, hasta Rosarito, Baja California, en los estudios Baja Estudios en Rosarito, Baja California. Entonces, si les parece, me encantaría escuchar la reflexión de Iram Collantes, pero lo vamos a tener que hacer, Iram, si te parece, después de estos mensajes. Claro. Volvemos. Y
Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad en nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras. Crecer es el sueño de muchos. En Urbi Quinta del Cedro tú lo puedes alcanzar. Utiliza tu crédito Fobiste aunque no haya salido sorteado. Nosotros te decimos cómo. Estrena tu casa equipada. La alarma, tanque estacionario y hasta las escrituras también van por nuestra cuenta. Llámanos 633-8200. Compra más que una casa en Urbi Quinta del Cedro. No solo son los hospitales, o los instrumentos médicos, o los conocimientos y la entrega de nuestro personal. Tu generosidad es la que hace posible dar ayuda en los momentos más críticos. Porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Comentábamos aquí brevemente con Gabriel del Valle, antes de irnos al corte, quien es el coordinador de la Comisión Estatal de Filmaciones del Gobierno del Estado de Baja California. 2007, Gabriel, se recibieron en el Estado 86 producciones entre películas, documentales, programas de televisión y videos. Esto generó una derrama económica aproximadamente de $7 millones. Vuelvo a poner el tema del Estado, 2007-2008, se produjeron también en nuestro Estado diversas películas que próximamente tendrán una amplia difusión, ¿no? Como Jumper, como The Line, en fin, Recién Casados, que fue una película. Algunas, filme. Exacto, algunas ya estuvieron en cartelera. Así es. Entonces, platícame también de este ciclo del 2007 al 2000, el 2008, ¿no? Y también retomando un poquito cómo esta derrama económica puede realmente impactar, porque según visité tu portal, de repente vemos el PIB del Estado y luego vemos el PIB, ¿no? Ahorita espero que mi productor pueda poner ahí nuestras gráficas para no estar haciendo mi PIB estatal con mi PIB de turismo, ¿no? Que la derrama que generas. Platícanos de esta parte que, si bien pues no está nada despreciable, ¿no? Pero pues 7 millones contra 200 o 300 que se van a Nueva Zelanda, y creo que hay una pequeña diferencia. Mira, es importante destacar algo. En México, sobre todo en Baja California, estamos hablando de una industria cinematográfica. Sin embargo, la visión real es que en Baja California no existe una verdadera industria cinematográfica. Yo digo, y bueno, digo con pesar, que es un taller artesanal cinematográfico. Es decir, no es una verdadera industria, aun cuando tenemos todo el potencial para generarlo, tenemos las mejores locaciones del mundo, se pueden filmar, emular muchísimos lugares del mundo en nuestro estado, tenemos uno de los estudios más importantes del mundo para realizar filmaciones acuáticas y de todo tipo, porque tiene foros secos también para hacer producciones de todo tipo. Se han hecho grandes producciones, sin embargo, la derrama y el desarrollo podría ser mayor. Hay gente preparada también, hay mucho talento, hay crew, le llamamos nosotros, gente, técnicos, uh-huh, especializados en esta industria. El potencial de Baja California es de alrededor de $500 millones anuales. De eso nos hemos dado cuenta, eso lo sabemos. Sabemos que el potencial de Baja California es muy grande en esta industria. Tenemos una ventaja enorme, estamos a 3 horas de Hollywood. Esa ventaja no la tiene en ningún lugar en el mundo. Por tierra. Ahora estamos tratando de aprovecharlo y estamos en el gobierno del estado, a través de mi comisión, lo que hicimos fue presentar un proyecto para crear una verdadera industria fílmica en Baja California. Un proyecto que es una visión a largo plazo.
un proyecto que requiere de diferentes pasos a seguir para crear una verdadera industria en Baja California. Uno de ellos es la creación de la Asociación de Cineastas de Baja California. La gente que ya se dedica a esto se tiene que involucrar. Se tienen que involucrar en crear las facilidades, en atraer esa producción. Actualmente la gente estaba trabajando aislada, cada quien por su cuenta. Entonces hace falta una unión, hacía falta porque lo estamos creando. Recientemente se está creando el clúster de cinematografía del Estado. La ley de cinematografía del Estado es un paso fundamental para generar una verdadera industria que puede valer hasta 500 millones de dólares para Baja California. Ay, pero ahorita que se hace la ley, yo lo veo como iniciativa. ¿Esto está en qué etapa está ahorita, Edna? La ley, una vez que fue foreada, fue concatenada, se casaron las partes tanto técnica de los cineastas como la parte técnica legislativa y se presentó por parte de los diputados Juan Maclis, Enrique Méndez y tu servidora ante el Pleno del Congreso en el mes de julio. Se presenta y está estudiándose en comisiones. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ya hizo una primera revisión y nos hizo algunas observaciones que de alguna manera ya estamos tratando también de solventar. ¿Por qué? Porque es difícil crear algo que no existe. Es mucho más fácil perfeccionar algo existente. Hoy por hoy solamente el Distrito Federal tiene dos normatividades, una en función de fomento y otra en función de promoción y desarrollo, que tienen que ver con la cinematografía. Nosotros estamos tratando de, en una sola, concatenar ambas partes. Y nos quedamos con la promoción, el fomento y el desarrollo de la industria fílmica. Porque creemos que no solamente atañe a los cineastas, sino a los ferreteros, a los electricistas, a los trabollistas, a los jalacables, a los camarógrafos, a los maquillistas, a la gente que con un espacio para trabajar, si bien es cierto, con un empleo eventual, es un empleo excelentemente bien remunerado. También quisiera hablar de actores y que inciden muchísimo en este tema, que es Hacienda, Aduanas, que es todas las policías. Desde que tú cruzas la línea fronteriza, te acompañan en ciertos tramos policías municipales, policías federales, y que a veces no son las personas más adecuadas para atender a este tipo de inversionistas, ¿no? De gente que viene a invertir. Pero en el tema, Irán, si te parece, la creación de la asociación, ya tienes tu misión, tu visión. La parte, me llamó mucho la atención tu plan de trabajo, ¿no? ¿Cómo, no sé si pudieras compartir otro en el auditorio, cuánta gente está ahorita integrándose dentro de tu asociación y quiénes son? Porque tu currículum pues habla por ti solo, ¿no? Tienes una gran trayectoria y que estas instalaciones donde nos encontramos son parte también de tu historia. Entonces, sí, gracias. Bueno, la asociación pues es un proyecto que hemos querido lograr desde hace ya 6-8 años aproximadamente. Fue una iniciativa tanto de la Comisión de Filmaciones como de los técnicos o el crew, la gente que trabaja en cine localmente de Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tijuana. Entonces, desde hace tiempo pues hemos tratado de organizarnos para crear la asociación. Aproximadamente, no sé, somos un grupo como de 100-150 personas. Y actualmente, a raíz de los foros consultivos para la iniciativa de ley, se retomó el proyecto para formar la asociación. Creamos un comité pequeño para crear una mesa directiva, organizar las bases de lo que será la asociación, y de ahí el siguiente paso a seguir es conglomerar a toda la gente que trabaja en producción a nivel estatal, que es muchísima gente pues talentosa, trabajadora, honesta, que sobre todo talentosa, que tenemos en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, Rosarito. Entonces pues la iniciativa de ley es como la base que tenemos para crear una industria. Entonces necesitamos el apoyo del gobierno, que tenemos el apoyo de la Secretaría de Turismo, de la Comisión de Filmaciones, pero también necesitamos pues el apoyo de la sociedad, ¿no? Que en este caso sería representada por la Asociación de Cineastas de Baja California. Hablas de la gestión de incentivos fiscales.
pues para el 2010 no nos fue muy bien, definitivamente con esta reforma. Bueno, con esta, bueno, no quiero decir qué nombre tiene la reforma fiscal, porque no fue nada, nada que incentive, lamentablemente. No creo que a este sector le haya ido muy bien. Sí, claro. Ahorita, pues hay varios factores por los que ha bajado la actividad fílmica en Baja California. Pues una de ellas es la economía mundial, que no es la más favorable. Uh-huh. La competencia de algunos lugares que ya están organizados, tienen sus incentivos fiscales, pero pues tenemos que trabajar y proponer al gobierno para que nos ayude a crear incentivos fiscales para atraer estas inversiones. Okay. Pienso que en México se le ha dado como un tono muy cultural a la industria cinematográfica, lo cual pues es cultura, está es muy bien, pero también puede llegar a ser una alternativa de negocio, un negocio para, no tanto para, bueno, para Baja California y para México. Bueno. Entonces, sí, pero también para que el gobierno o la Secretaría de Hacienda sepa o cuáles son las necesidades de la industria cinematográfica, pues falta la sociedad que le proponga, ¿no? Entonces, pues es uno de los puntos que tenemos dentro del plan de trabajo de la asociación, crear como, o al menos un estudio de qué es lo que ofrecen otros países, qué es lo que podemos ofrecer nosotros y pues ver a qué podemos llegar. Perfecto, vamos a ir a un corte muy breve y regresando, porque ahí producción me estaba marcando el corte desde hace como 3 minutos y no estoy en filmación, ¿verdad? Creo que cuando dice el productor corte, es corte. Dice que vamos a mensajes y volvemos. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter, con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. IntelliCenter. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudina's Boutique. Aquí estoy. En un mundo donde las cosas cambian constantemente. Todos se preguntan cómo enfrentar lo que viene, pero aquí las fronteras no existen porque hay sueños, conocimientos y soluciones compartidas. Aquí estoy, en CETIS Universidad, con ideas y pensamientos para crear una comunidad mejor. En CETIS Universidad, desde hace 47 años, creemos en ti. Tenemos los mejores programas educativos y el respaldo en becas para que desarrolles tus talentos y oportunidades al máximo. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. En cualquier momento, cualquiera que sea la atención médica que usted y su familia requieran, en Hospital de la Mujer encontrará la atención del mejor equipo de especialistas de la región que cuidará de su salud en modernas y cómodas áreas equipadas con tecnología de punta. En Hospital de la Mujer, usted encontrará calidez y un servicio que le brinda la confianza de que cada miembro de su familia será atendido con entrega y profesionalismo. Hospital de la Mujer, calidad y tecnología al servicio de la familia. Certuit Consultores es una empresa que cuenta con expertos certificados para apoyarte a proteger el activo más valioso de tu empresa, la información. Certuit Consultores, certeza para tu empresa. ¿Y tu información? ¿Estás segura? www.certuit.com. Bien, amigos de Expansión Industrial, antes de irnos a los mensajes de nuestros patrocinadores, comentábamos con Irán Collantes la parte de los estímulos, la parte que tiene que ver con cuando se hace una planeación para atraer una inversión de esta índole. Bueno, ¿qué estímulos fiscales vamos a tener, no solamente para los extranjeros, sino para una asociación como la propia? Porque le comentaba a la diputada Edna Mireya Pérez que antes de llegar aquí a camino
a este lugar maravilloso que amablemente nos ha recibido extraordinariamente Rolando Navarro aquí en Baja Estudios en Rosarito, Baja California, leyendo la ley de que ya existe en el Distrito Federal, que le llaman la Ley de Fomento al Cine Mexicano. O sea, ellos están como que identificando al cine mexicano como tal, y nosotros en nuestra ley hablamos de una ley de fomento, Edna, la ley de fomento a la cinematografía, lo vemos como una industria, ¿no? Exacto. Yo creo fomento, que ese es el enfoque. Desarrollo y promoción. Desarrollo y promoción, que era lo que tú decías. Lo que pasa es que desdoblamos, no lo limitamos al área cinematográfica, sino que desdoblamos, y eso tiene que ver mucho con lo que comentaba Irán acerca de los incentivos, lo que hemos estado viendo para crear una ventanilla única, donde quien quiera producir propio, nacional o extranjero, que pueda llegar a esa ventanilla única, que sería la dirección de filmaciones en esa categoría, que pueda hacer los trámites para que la policía, para que aduanas, para que el gobierno municipal de cada una de las entidades por donde habrá de cruzar, tenga las atenciones y sepa que por su territorio, por su investido, va a cruzar determinada persona que va a traernos trabajo, desarrollo económico, inversión, vamos, una derrama económica, ¿no? Ahora, en la ley se planteaba que crearas en los 5 ayuntamientos que tenemos en Mexicali una comisión también, o una dirección de, ¿cuál iba a ser la estructura? O considerando que ya tenemos dentro del Estado, Dependería Gabriel, de... ¿Cómo sería? Básicamente, bueno, lo que se está planteando es que, obviamente, si los municipios consideran que la industria fílmica sería un polo de desarrollo económico para ese municipio, que pudieran crear su propia... ¿Pero se lo estás dejando comisión a la discreción del municipio, que el municipio decida? Mira, en esa cuestión, obviamente tú sabes que existe un municipio libre en Baja California, entonces, y en México. Pues en, libre, en general, entre comillas, porque no tienen presupuesto, maestro. Entonces, cuando tienes lana, ¿qué libertad puedes precisamente tener? Precisamente por eso... ¿No? Todo se lo manda si la federación. Como punto de desarrollo, tienes ahí una recaudación de... Pero mira, lo importante básicamente no es tanto la creación de otras comisiones, sino esto que comenta Edna de la creación de una ventanilla única de atención. En una, y Irán lo sabe perfectamente como productor, cuando una producción se realiza en el estado y en Baja California, hay que ver infinidad de autoridades, no para conseguir los permisos, sino hay muchas autoridades, y tanto de gobierno municipal, estatal y federal. O sea, la burocracia no ayuda. La burocracia hay que eliminarla. Bueno, hay que buscar un camino. ¿Y qué se propone para eliminarla? Sí, no, porque, por ejemplo, como desde el punto de vista de producción, como productor, yo creo la primera impresión de cuando se habló de crear una ley de cinematografía fue así como de asustarnos y decir... Bueno, pero yo no quiero estar como... Nos van a regular. Nos van a regular, ¿no? O como que me asusta. Pero si queremos realmente crear una industria, esa es la base para podernos desarrollar como una industria. Como lo comentaba Gabriel, hasta ahorita ha sido un negocio meramente artesanal. Y sí, o sea, para sacar un permiso teníamos que ir a tal oficina, llegamos a la oficina del municipio, hasta la fecha, no saben si existe un permiso para filmaciones, nos mandan a otra dependencia, entonces ahorita sí como que hay mucha confusión. Con esta ley y comprendiendo la dirección de cinematografía, pues en esta ventana única sería... llegar, quiero ir a filmar a tal lugar, en tal plaza, en tal calle, y la dirección de cinematografía pues ya se encarga de... ¿Cómo es en Nueva Zelanda, por ejemplo? Mira, en Nueva Zelanda, Australia, Canadá y otros veintitantos países, si no es que más del mundo, que nos llevan ventaja en este aspecto. Desde hace mucho se dieron cuenta que el desarrollo económico que puede dejar la industria fílmica es muy importante. Por poner un ejemplo, Nueva Zelanda genera $1 billion anuales de producciones de Hollywood que se van a realizarse en Nueva Zelanda. Eso es lo que queremos generar para Baja California también. Entonces, Nueva Zelanda, ellos ya tienen una estructura muy definida, muy, 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 muy clara de cómo se tiene que hacer. ¿Tienen sindicato en Nueva Zelanda? Los tienen. Tienen sindicatos, pero ellos tienen una estructura preparada para recibir producciones.
que les facilita todo. ¿A qué le llamas todo? Estructura preparada. Las comisiones de filmaciones allá son departamentos inmensos de gente que se dedica no solamente a promover y atraer la industria fílmica, sino a apoyarla y a facilitarle los trámites. Eso tiene que ver con incentivos. Eso es lo que estamos tratando de hacer también aquí en Baja California. Es decir, un incentivo también es que cuando tú vengas a Baja California, encuentres facilidades para filmar. Facilidades no solamente de los tres niveles de gobierno, sino a su vez también de la parte privada. Es decir, que todos nos pongamos de acuerdo para facilitar el trabajo de las producciones. Pero no nada más es eso. Nueva Zelanda y los otros países que hemos mencionado tienen una estructura de incentivos fiscales y económicos muy importante que le ahorran dinero a las producciones de corte federal, estatal y municipal. En México, los incentivos fiscales deberían de provenir de la federación, que lo estamos trabajando. Hemos tenido un par de juntas con el presidente de la República, hemos estado trabajando muy fuerte con el secretario de Hacienda, con el exsecretario de Hacienda, hemos estado trabajando muy fuerte con el secretario de Economía, con la Administración General de Aduanas, hemos tenido infinidad de reuniones. En este cabildeo, sensibilización de que desde la parte federal se den cuenta del potencial que tiene la industria fílmica para México. Y esto es parte del proyecto que nosotros tenemos en el gobierno del estado. Es decir, hay un proyecto serio para crear una industria, ¿sí? Pero para crear una industria se necesita la colaboración de mucha gente. Hay que hablar con muchas personas. Es lo que estamos tratando de hacer ahorita. A ver, te escucho y en el caso, Edna, con todo respeto, pues la ley que esperemos pronto salga de esa congeladora, porque ya cuando escucho la palabra que llegó a la Comisión de Asuntos de Legislación y Asuntos Constitucionales, yo digo, Dios mío, ya no, llegó allá donde... En este caso, fíjate que hemos corrido con un buen trabajo porque ya se hicieron las observaciones por parte de la Comisión. Ajá. Y ya nos las regresó. Estamos en el sentido de poder terminarlas de concatenar para regresarlas, ¿no? Entonces ya se está trabajando muy de la mano con la propia comisión. Ahora, la parte de los incentivos, decíamos, son incentivos que podemos dar. Yo ayer consultaba con la Secretaría de Desarrollo Económico qué incentivos hay para ese sector. No. Ninguno. Hay. O sea, la ley que tenemos, estamos hablando, ¿no?, de impuestos sobre nómina, pero pues un empleo, como bien mencionábamos, que normalmente son empleos temporales, pues es otro tratamiento el que se le da. Ahora, sí. la parte cuando decíamos, cuando vienen los trailers cargados de equipo, porque aunque aquí hay una infraestructura enorme, hemos mencionado, pero habrá que importar, de repente llegan a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, ¿y esto qué es? ¿Pitex, Maquila o qué es? O sea... Una de las cosas que podemos reglamentar, y eso tiene que ver también con normatividad federal. Lo que pasa es que hay que entender que la normatividad estatal, la que pretendemos, no puede estar de ninguna manera por encima de la normatividad federal. Entonces, estas son normatividades federales. Por eso como hablamos en la ley, es en función de que se realizarán convenios, se realizarán pactos, tratados, estableciendo que, por ejemplo, a la importación temporal se le dé un tratamiento parecido al que se le da a la industria maquiladora, ¿sí? Traigo, por decirte algo, acetatos o traigo película, bueno, pues se importa temporalmente, se regresa y se revisa que efectivamente lo que se haya importado, se haya exportado. Entonces, no es descubrir el hilo negro, es tratar de hacer las cosas bien. Por eso la importancia de una ventanilla única, que sea quien se dedique a nivel dirección de tratar con las diferentes dependencias y decir, vamos firmando los acuerdos, los convenios, los reglamentos para ver cómo sí trabajamos juntos, porque somos estado fronterizo, porque somos una meca, podemos llegar a ser una meca de cine, de una industria realmente, y así como existe la industria maquiladora, podemos darle tratamiento especial también a la industria cinematográfica. Muy bien, pues de este sueño vamos a hablar en el siguiente bloque, si les parece, vamos a mensajes y volvemos. Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad en nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras.
Crecer es el sueño de muchos. En Urbi Quinta del Cedro tú lo puedes alcanzar. Utiliza tu crédito Foviste aunque no haya salido sorteado. Nosotros te decimos cómo. Estrena tu casa equipada. La alarma, tanque estacionario y hasta las escrituras también van por nuestra cuenta. Llámanos 633-8200. Compra más que una casa en Urbi Quinta del Cedro. Si está Navidad, quiere vender más. Solo un teléfono usted tiene que marcar. 554-3030. Armantec, Armantec, para esta Navidad. Jingles, promo, phone, spots de radio aquí encontrar. Esta Navidad, envía tu e-flyer de Armantec por solo 500 pesos. Bloque, prácticamente en la recta final, yo quisiera dejar varias reflexiones en la mesa para que ustedes de igual forma podamos ir cerrando ideas. Ese es el primer programa dedicado a la industria cinematográfica de nuestro estado, porque así lo vamos a ver como una industria cinematográfica. Yo les comentaba, si te parece, Edna, hacemos un compromiso. Cuando ya este tema esté una vez resuelto, las observaciones que están haciendo en la Comisión de Legislaciones y ¿cómo se llama? Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, porque el tema nos da para mucho, es como el tema del agua que abordamos la semana pasada, nos faltó tiempo, pero tendremos que decir que también nosotros en el gobierno del estado estamos haciendo algunos comentarios al respecto de la ley, de la es ley. Decir, estamos en un trabajo conjunto, queremos una ley, una ley buena viable. Una ley viable, claro, una ley completa claro. que realmente sea promotora y que realmente sea contribuya al desarrollo del estado. Entonces, ¿con qué nos despedimos, Edna? En la parte del cómo sí y cómo visualizas tú el sector y desde el Congreso, que tienen una parte importantísima. Yo les decía a ustedes, cuando hablábamos de los incentivos, en la ley del Distrito Federal, sí contempla bien, claro. un apartado desde el presupuesto. Yo te preguntaría, ahorita que ya se aprobó el presupuesto para el 2010, ¿tienes algún apartado? Todavía no. ¿Todavía no? En eso estamos. La próxima semana. Ah, bueno, entonces estamos todavía en tiempo para que digamos si tenemos posibilidades o no de que a este sector se le pueda orientar. Es viable, y sin embargo no es lo único, no es únicamente el poderle dar un incentivo económico, no es lo único, es importante, sí, pero el poderle dar un excelente trato, el poderle dar la respuesta favorable a sus trámites, eso es maravilloso. O sea, tiempo es dinero, y si tú le das en un solo formato todos los documentos que tiene que llenar y todo lo que debe presentar, esta persona lo va a hacer bien y lo va a hacer mucho más rápido. Entonces, eso es un incentivo ya, ¿sí? Por otro lado, también la profesionalización, la excelente capacidad que se tiene en Baja California por crew members, por actores, actrices, gente que trabaje tras bambalinas, es excelente. Entonces, todos esos sí son vías de fomentar, de cómo sí. Ahora, desde la parte del Congreso, yo creo que estamos ciertos en que en el primer trimestre del próximo año estaremos aprobando ya esta ley, muy seguramente porque cada uno de nosotros, tanto la parte del Ejecutivo como del Legislativo en sus diferentes comisiones, estarán participando de estas aportaciones. Hoy por hoy, y lo recordaba tanto Irán como Gabriel, hace aproximadamente un mes estuvimos aquí en Baja Estudios una sesión de Comisiones Unidas del Congreso. La Comisión de Desarrollo Económico que preside el diputado Óscar Martínez y la Comisión en Pleno de Turismo. Ambas comisiones sesionamos con algunos otros diputados invitados y escuchamos única y exclusivamente el tema de la sesión del Congreso fue el tema de cinematografía. Eso fue muy importante porque nos dio a los diputados la sensibilidad de entender la importancia que tiene el desarrollo económico del cine. Y con todo respeto, no solamente verlo como una parte cultural,
En el Distrito Federal depende del brazo de cultura. En Baja California depende del brazo del turismo y pudiera depender del brazo de desarrollo económico. De hecho, lo estamos mencionando fuera de tiempo de cámara. Una película en 6 meses te genera el dinero que tres maquiladoras te generan en un año. Entonces, el desarrollo económico que puede tener el Estado a través de las filmaciones es importante. Eso lo sabemos en el gobierno. Pero cuando hablas de que generan dinero, ¿te refieres a los impuestos? ¿Te refieres a la derrama en empleos? Nos referimos a la derrama económica, a los empleos, a los impuestos, hoteles, restaurantes, a todo lo que involucra realmente hacer una película en el Estado, en el lugar. Es muy importante para nosotros en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Turismo, en la Comisión de Filmaciones, el saber eso. Lo sabemos, tan lo sabemos que nos hemos sentado a negociar con el presidente de la República. El gobernador está sumamente consciente de ello. Recientemente, debo decir, el día de ayer tuvimos una junta con la gente de Disney, donde la gente de Disney quiere seguir haciendo películas aquí en Baja California. Ayer nos fue sumamente bien. Tenemos la mesa servida para que las producciones lleguen a Baja California. Cuando menos el gobierno del Estado está súper consciente de que es importante. Tan estamos conscientes que estamos trabajando en conjunto para crear lo de la ley, estamos apoyando a la Asociación de Cineastas, estamos apoyando a la creación del Clúster de Cinematografía y estamos buscando las sinergias con las demás autoridades municipales y federales para que realmente la industria del cine crezca y se cree en Baja California. Okay. Dentro de la ley se contempla, en iniciativa de ley, el Consejo Consultivo Estatal de Filmaciones con funciones específicas de apoyo a dicho sector. ¿Ustedes participarían en eso, Irán? ¿Y con qué te despedirías? Porque ya nos quedan pocos minutos. Sí, de hecho, era lo que se contempla es crear como un consejo consultivo donde, bueno, se pretende que esté involucrado gobierno, tenga opiniones del sector de educación, tenga la sociedad, en este caso la Asociación de Cineastas. Entonces, entre todos, pues dirigir el rumbo de que le queremos dar a la industria. Y yo creo que, pues no me gustaría decir que nos hemos tardado, nos hemos visto lentos, no me gustaría compararme con otros países, pero pienso que ahorita es el momento, es el tiempo en el que se están conjugando, tanto el gobierno se está dando cuenta que puede ser una alternativa de negocio excelente para la comunidad mexicana o de Baja California. Uh-huh. Nos estamos organizando como asociación por medio de la sociedad. Uh-huh. La Comisión de Filmaciones nos apoya. Entonces, yo creo que se está conjugando. Es el momento en el que para detonar una verdadera industria. Muy bien. En Baja California. Un último comentario de 30 segundos para cada uno. ¿Con qué nos despedimos, Edna? Con la importancia, ojalá, y así lo espero, la importancia que tiene la industria cinematográfica como tal. Yo sí la veo ya mentalizada porque así es y así será. Es ya una industria cinematográfica y la veo bien para el año, a partir del año 2010. Gabriel. Yo soy un convencido de que... Estamos en Navidad, puedes hacer tu cartita a Santa Claus. Yo soy un convencido de que el cine sí, puede cambiar el rumbo del Estado. Baja California se puede poner en el mapa en muchos sentidos con la industria fílmica. Genera mucha derrama económica, genera empleo, genera riqueza y sobre todo genera imagen positiva. Entonces, la industria fílmica es importante, estamos trabajando en ello y yo veo muy pronto cientos de películas en Baja California haciéndose aquí en este estudio. Y no solamente veo un estudio, veo más estudios, veo más gente, veo casas de postproducción, veo gente del CETIS, de la UABC, de la UDC haciendo películas de animación, veo casas de postproducción, veo un futuro promisorio para ello. Muy bien. Irán. Antes de irnos con tu colega acá, que ya está aquí, Emiliano Castro Vizcarra, listo para dar su testimonio de por qué se fue a grabar a Argentina. Adelante. Sí, yo creo que, o sea, vuelvo a lo mismo, la iniciativa de ley es la base para crear una industria cinematográfica. Algo que no habíamos mencionado es que pues contamos con la
pues una de las, creo que son dos las escuelas o las licenciaturas en cinematografía en todo México, y en Tijuana, en Baja California, contamos con la Universidad de las Californias, que tiene la licenciatura en cinematografía. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, tenemos de nuestro lado al lado de gobierno, los diputados que nos están apoyando, la sociedad. Tenemos del lado educativo el apoyo de la UABC, de la Universidad de las Californias, con la licenciatura de cinematografía. Entonces, pues tenemos todos los recursos para poder detonar la industria. No, y recientemente grabamos un programa en CETIS Universidad con Pixel 2009, donde se trajeron a gente con el doblaje maravilloso, ¿verdad, Paco? Que grabamos ahí a Humberto Vélez, quien en su momento hizo Homero Simpson. Y bueno, y hablábamos de cómo Jalisco, ¿no?, lleva una gran delantera. Y lo comentábamos hace un momento, que quizás en un segundo programa, si les parece, incorporamos el tema de la animación, porque ahí entra otro clúster, el clúster de TI, que Baja California también es un clúster con un gran, ya tiene grasita el tejido, ¿no?, ya está un poco más fortalecido. Y bueno, yo creo que también pudiera ser muy interesante esta industria para nuestro estado, y dejaríamos el talento en Baja California y no tendríamos que estarlos expulsando a otras entidades y a otros países. Entonces, si les parece, vamos a ir nuevamente vamos a tomar el tema. Gracias, Edna, gracias, Gabriel, y gracias, Irán, por haber estado aquí. Al programa. Y que espero que no sea el primer programa, que después hablemos de esas filmaciones. Claro. Y que cuando volvamos aquí a Baja Estudios, que nos atendieron maravillosamente, nos diga Rolando Navarro, ¿verdad?, que no tenemos oportunidad de grabar porque está todo ocupado. Saturado. Entonces, espero que nos des espacio, ¿verdad?, para el segundo programa, Rolando. Eso te lo prometo para el año que entra. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos al testimonio si les parece, después de estos mensajes, al testimonio. Son muy breves, al testimonio de Emiliano Castro. Volvemos. En cualquier momento, cualquiera que sea la atención médica que usted y su familia requieran, en Hospital de la Mujer encontrará la atención del mejor equipo de especialistas de la región, que cuidará de su salud en modernas y cómodas áreas equipadas con tecnología de punta. En Hospital de la Mujer, usted encontrará calidez y un servicio que le brinda la confianza de que cada miembro de su familia será atendido con entrega y profesionalismo. Hospital de la Mujer, calidad y tecnología al servicio de la familia. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter, con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. IntelliCenter. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique. Aquí estoy, en un mundo donde las cosas cambian constantemente. Todos se preguntan cómo enfrentar lo que viene, pero aquí las fronteras no existen porque hay sueños, conocimientos y soluciones compartidas. Aquí estoy, en CETIS Universidad, con ideas y pensamientos para crear una comunidad mejor. En CETIS Universidad, desde hace 47 años, creemos en ti. Tenemos los mejores programas educativos y el respaldo en becas para que desarrolles tus talentos y oportunidades al máximo. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Ahora sí, llegando a la recta final de esta transmisión Baja California de Película, me da muchísimo gusto presentar en este estudio, en Baja Estudios, agradeciendo de antemano toda la hospitalidad que Luisa Gómez de Silva,
a quien le mandamos un cálido saludo, que próximamente estará recibiendo a un nuevo integrante de la familia Silva Gómez. Muchas felicidades, Luisa, y a Rolando Navarro, que ya nos prometió 3 tazas de café para la próxima vez que vengamos aquí con este frío riquísimo que está haciendo en Rosarito. Y bueno, me da muchísimo gusto presentar a Emiliano Castro Vizcarra, director de Castro Estudios. Antes que nada, Emiliano, ¿cómo escuchaste el programa? Porque Emiliano tuvo la oportunidad de escucharnos a lo largo del panel. Pues bastante interesante, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Rosa, y gracias al equipo de Expansión. Les agradezco. Pues bastante interesante, ¿no? Porque mucha gente no tiene conocimiento y no se imagina lo que es el cine, ¿no? Y nomás lo está viendo y no sabe qué viene detrás, ¿no? Entonces es muy fácil nomás sentarte y ver la película, ¿no? La película, y no ver todo lo que implica, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de lo que implica para un productor como tú, tan joven, Emiliano, que recientemente nos dio mucho gusto leer las notas cuando se te reconoce tu trabajo, ¿no? Hay un mediometraje, ¿ves esto? Es un mediometraje, así, ¿no? Es. 2042. 2042. Háblanos de este trabajo, por favor. Bueno, 2042 se filmó hace 7 meses en Buenos Aires. ¿Por qué en Buenos Aires? Porque no lo hubiera podido realizar en Baja California ni en México, ¿no? Es un proyecto que lo puedes ver y lo financiamos. Hicimos un desglose que está como en $80,000, pero conseguimos todo el apoyo en Argentina, donde pues no tenemos, usamos un Steadicam, un Jimmy Jeep, una red, luces, el gobierno de Argentina nos apoyó. Usamos 150 niños de 5 a 10 años, donde no me vas a creer, pero todo lo conseguimos gratis, ¿no? En cuanto a luces, cámara, y fue un proyecto donde habla sobre el tema del calentamiento global, a lo que podemos llegar, ¿no? A lo que podemos llegar a estar si no tenemos conciencia. Entonces, estamos por terminarlo en febrero. Ahora estamos en todo el tema de la postproducción, que también es un tema bastante importante, donde ocupamos financiamiento para poderlo terminar, ¿no? Ok. De lo que se habló en el programa, en la parte del financiamiento, porque mucha gente decía, bueno, no más se trata de conseguir el programa. Hablábamos de la animación, ¿no? Y decíamos, bueno, la parte de producción, pero viene un trabajo muy importante que es la postproducción, que es donde tú te encuentras en este momento. En cuanto a la postproducción, porque de repente pues podrás encontrar aliados para poder llevar a cabo el trabajo. Mi estrategia fue en hacer el proyecto y tuvimos mucha fe en que el proyecto vaya a ser bastante de buena calidad y así lo fue, ¿no? Hicimos el proyecto y ahora ya tenemos un estudio de postproducción en México que nos dio el apoyo y otro en Mexicali, ¿no? Donde les gustó la calidad y nos está apoyando poniendo el tema, el crédito, ¿no? Ahora, en la parte que tiene que ver con la industria, porque si analizamos tu perfil y tu trayectoria, bueno, pues eminentemente traes tu vena artística. Pero sí, ¿dónde están dónde está la vena comercial, la vena financiera? ¿Dónde está todo ese trabajo del que se tiene que rodear una producción? Pues ser director es bastante difícil, ¿no? En México y más en Baja California. De hecho, yo me tuve que ir de Baja California hace 7 años precisamente por eso, ¿no? Porque no tenía dónde estudiarlo, dónde hacer cine, no tenía gente, falta mucha gente que esté capacitada, ¿no? En el tema. Entonces, hay gente, yo tengo amigos que se fueron a Estados Unidos o a México o a Europa y regresan, pero se les pierde la motivación porque no hay continuidad y no hay dónde hacer cine, ¿no? No tenemos herramientas. No tenemos gente técnica donde tenemos que estar trayendo por fuera, ¿no? Cuando escuchabas a Iram, que yo antes decía, bueno, hay mucho talento en Baja California, ese talento está aquí, se fue. Hay bastante talento, hay muchísimo. De hecho, nosotros ahorita tenemos un grupo que se llama Arte 7, que estamos dando unos talleres de cine, donde pues hay bastante, pero no tienen a dónde ir, ¿no? Se quieren ir por fuera, ¿no? No saben en dónde empezar aquí en Baja California, ¿no? Porque no tienen equipo, ¿no? Yo me tuve que traer un equipo, de hecho, una cámara que cuesta $150,000, que traje el taller, pero tuvimos 30 alumnos, ¿no? 30 alumnos el primer mes y el segundo mes también se llenó, ¿no? Entonces hay bastante gente y con muchas ganas y con muchas ansiedad de poder producir y hacer cine, ¿no? Muy bien. Si quisieras mandarle un mensaje a nuestro auditorio, a esos jóvenes talentos que están con la inquietud o que ya están en ese quehacer en el que tú estás. Pues yo creo que lo importante es, el cine no se hace solo, ¿no? Yo creo que hay que ser equipo y unirnos para que la industria cinematográfica en Baja California pueda crecer, ¿no? Y no hay imposibles. Empezando por una cámara de fotos a hacer una película se puede hacer, ¿no? Y llegará, yo creo que juntos podremos hacer que haya una industria más grande en Baja California, ¿no?
De tu experiencia en Argentina, cuando hablabas de este apoyo gubernamental y de las instancias que se sumaron para poder hacer tu trabajo, si tú lo quisieras espejear con nuestro país, con nuestro estado. Pues en Argentina hay bastante cultura, ¿no? Bastante cultura en el cine. Uh-huh. Aparte que es, yo hago una película acá en México, me cuesta 10 pesos y allá te cuesta 5 pesos, ¿no? La mitad, mucho más barato, y hay mucho apoyo en cuanto a muchas leyes para poder financiar algún cortometraje, ¿no? Que te apoyan en cuestiones de locaciones, te prestan a lo mejor transporte. Uh-huh. Y está, hay bastante gente haciendo cine en Argentina, ¿no? Donde yo creo que en Baja California nos hace falta pues correr la voz o que conozcan sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Si tú quisieras describirle a la gente, para ti, ¿qué significa el cine? ¿Cómo lo definirías? ¿Para mí qué significa el cine? Tu vida. Yo, lo que me gusta del cine es que, pues, proyecto exactamente la vida, ¿no? La vida uh-huh. actual, ¿no? Yo siempre digo que para ser director yo creo que tienes que conocer de todo tipo, conocer el mundo, conocer de todo tipo de personas, ¿no? Porque uh-huh. estás creando de varias personas un personaje ficticio que el director lo está armando, ¿no? Muy bien. Emiliano, pues te agradezco enormemente el que nos hayas acompañado. ¿Alguna página o algo donde quieran la gente conocer tu trabajo y saber un poco más de ti? O sea, ahorita tenemos la página de www.castrostudio.com.mx. Ahí donde estamos por subir todos los nuevos trabajos que hemos hecho, ¿no? Comerciales, videoclips, cortometrajes y documentales, ¿no? Sí, porque no lo comentó Irán, pero en ocasiones a veces se tienen que vivir de los comerciales y de los videoclips para poder llegar a hacer exacto, una película, ¿no? Que así es como estoy, ¿no? Estoy haciendo comerciales y videoclips sí, para poder vivir de para ella, poder ¿no? vivir de lo exacto. otro, de lo que realmente... Porque aquí es el tema, siempre he dicho que es apostarle, ¿no? Yo llevo 5 años apostándole, ¿no? Apostando, uh-huh. ¿a qué me refiero a eso? En que hago un videoclip que me cuesta 15 pesos y lo pago con 20 pesos, ¿no? Uh-huh. Ya que no nomás por estudiar a un lado ya vas a poder tener trabajo, sino tienes que armar y cosechar para poder tener tu historia y poder armar tu proyecto grande, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahorita que entraste aquí a Baja Estudios, ¿cómo la visualizas? ¿Cómo, si tuvieras, ahorita que eso es tu, bueno, un cortometraje del 2040 y te dijera, bueno, pues yo me emociono una visión. Muchísimo, ¿no? Me emociono demasiado ver todo, ¿no? Todas las instalaciones y a la vez me deprime, pues, que no se esté usando, ¿no? Que se no esté aprovechando. Pero yo nunca tuve la oportunidad, cuando hicieron Titanic tenía como 11 años, yo creo, ¿no? Apenas estaba empezando, ¿no? No, nunca he tenido la oportunidad de trabajar una producción grande aquí en Baja California, pero aquí como Irán y Gabriel ya. Pero sí, ojalá que podamos, o sea, haya apoyo para poder continuar con el cine aquí en Baja California, ¿no? Muy bien. Y tener así como los vinos, ¿no? Una sí. identidad propia de, como decía, hablando de los vinos baja californianos, podamos hablar de los cineastas baja californianos. Que se pueda hablar de ellos, ¿no? Que puedan decir el cine de Baja California, ¿no? E ir marcando, ¿no? El estilo y la pauta, y cuando tú veas en cartelera películas, sepas, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, amigos del auditorio, a nombre de mi equipo de producción, Francisco Rangel, ahora vino, está un poco enfermo nuestro amigo Adriano Helenes, que espero que la próxima vez se nos incorpore, aquí está Rafa, y bueno, le agradezco muchísimo a Brenda Mesa que me haya acompañado, Elvira Benítez, y a nombre de todo mi equipo de producción, a Lalita Ángeles, que nos mandó con un atuendo más navideño en esta postproducción de Expansión Industrial, y a nombre de todos quienes hacen posible esta producción, nuevamente Rolando Navarro, gracias por habernos recibido aquí en esta casa maravillosa de Baja Estudios en Rosarito, Baja California. Pásela bien.